Muy buenas consoleros, consoleras, peceros y peceras. Soy Lugar Reyes. Bienvenidos a la serie de Bloodborne. Espero que os esté gustando y tal. Quiero que liqueéis más, liquear mucho más. Y nada, aquí estamos en el bosque prohibido, donde vemos un tonto que nos tira botella de aceite o yo qué sé que nos tira. Amargado ahora pillando por culo. Hay también troles estos gigantes con la saca, Que nos intentarán petar caqui. Pero nosotros arpentaremos a él, mira cómo los quieren por traer, Mira, está, ¿tú qué te crees? Que mi nueva espada no es chulera ni nada. Uno menos, Esta espada es de las mejores del juego. También tenemos las bestias estas acidosas, que nos darán por culo también con su torsa y todo, Los cuervos como no nos faltan en celo, Que nos quieren pisar otro más, Y de puta, no está ronco el cuervo, el cabrón, de darle a Dani. Los ardeanos, como no, cazan blanco. Supongo que serán más chungos. Hasta luego, Lucas. Este con su fusil ahí disparando tope, Está maldito tu coño, así que está maldito de tu madre. Aquí están todos de parranda, Con los perros y dos y todo, el wow sida. Y de puta, no tiene roña el perro, Qué asco, por Dios. Y nada, aquí estamos en un mini pueblo, que se ve que es gente, vamos, gente endemoniada. Esto es chungo. Otro aquí metido pegando. Porrazo, Bueno, pues ya está. Ponemos por aquí explorando y tal. Por aquí está la piedra. Acme Bag o algo así, que es para que los bichos gigantes de que están para encima de la ciudad, de los edificios, pues nos den un poco de tiempo para avanzar y hacer cosas, ¿vale? En fin, todos los aldeanos que he metido, los aldeanos son los mismos que cambian la chaqueta de color. Aquí tenemos un aldeano gilipollas nuevo que tira coste molotov. Te divierte, no, hijo de puta, allí tirándote. Y también están los tontos estos que se levantan al suelo, pero muertos. Del moto que ha tirado, pero yo también muero a continuación, Qué asco de gentuza, Has muerto. Tu puta madre. Por aquí al lado de los perros encontramos un lago lleno de sangre con gigantes y muchos gusanos, pero no lo hemos metido, nos lleva a la clínica. Pero la clínica ya no puede hacer nada prácticamente, porque la tía lo hice mal, ¿no? Yo lo llevaba a la gente para allá. Y por lo visto a ti se hace experimento y también nos da un cordón umbilical. Lo que pasa es que yo me metí por ahí, me tenía que meter después para llegar a la clínica. Cuando baje la luna se ponga roja, después de la araña y siguiente nivel. Pero bueno, no importa, la he cagado y pero tengo un cordón umbilical ahí preparado. En fin, entramos a la casilla esta. Y aquí ya nos salen nuevos enemigos. Que es chungo este, que yo lo estaba pegando y digo, ¿qué pasa? Que te duele la cabeza, me va a hacer una magia o algo, no sé. Pero en realidad son primogénitos de medusa, ¿sabes? Porque los hijos de puta no son feos ni nada, Mira, aquí tenemos a las putas medusas esas gigantes. Recuerda a Cránito, la tortuga ninja. Pero mira, estos son los tíos que le salen serpientes a las cabezas, todos chuscos, ¿sabes? Hijos de puta, qué feos son, Se meten para adentro y todo, al resguardo. Y arriba del edificio este lo encontramos colgado de la vida, que estaba comiéndose a un tío y tal cual, da un susto. Claro, que yo no me llevo un susto de que tú estés devorando a otra personalidad, hijo de puta. ¿Fuiste tú quien acabó con esa bestia tan espantosa? ¡Hostia, está ahí la vieja y todo! Miedo terrible. Bueno, entonces, si eres no conocerás algún refugio... La vieja te la lleva tu hijo de puta, tú fuiste que la mataste, cabrón. Oh, sí, claro que no. Este lugar se está cayendo a pedazos. Como me la lleve yo a algún sitio sería comerse a la gente, Así que nada, lo siento, Uy, me lo he saltado malamente, Venga, venga. Hala. Qué mal, claro, como no lo puedo atacar al principio, pero ahora mira lo que está en forma, ¿Has perdido un tornillo? Lord. ¿O es tu intuición, animal? Los cazadores. Yo de puta, el bicho más feo. Que ha transformado, Un lobo, supone. Hijo de puta, Horrible. No me acabo de llevar allí, si no allí para matarlo con todo jaleo, En la catedral para que me estropee el plan de la puta de
del colon umbilical. Bestia, claro que es una bestia, ¿eh? Tiene un estado de cosas y todo, ¿eh? Hijo de puta, pudre está ahí, ¿eh? Aquí en la parte del bosque prohibido, que no lo muestro, hay muchísimas runas, ¿vale? Que deberéis de conseguirlas porque están bastante bien. Este vídeo creo que dura 22 minutos por ahí, dura un montón y todo, y fue recortado bastante. Aquí tenemos la madre de todas las medusas, que hay muchas aquí. Y medusas chiquitillas y todo, hija de puta. Y te venena desde un montón y todo, Yo no sabía cómo matarlo, pero al final me van a acercarte, pegarle un par de espadazos y ya está. Yo creo que ya llevo más de la mitad del juego. Creo. Y aquí están los bichos estos. Que si los llevamos a la clínica, haciéndolo desde un principio, si hablando con la tía tras la puerta varias veces, ¿sabes? Después de segundo jefe, nos dice que mandemos gente para allá. Y lo transforman en estos seres místicos, ¿sabes? Que parecen Guzilú del siglo XXI. Nada, pues hay un montón de runas, pero un montón de runas y de piedra para formar, a tope, vaya. Y también está nuestro cocino, Cocinaco, bueno, el cabrón. Es cansino que le dio puta, Me pone el culo y todo para que me lo pestille. Mira cómo metérsela, Te tiene que pegar pocas cosas, Qué asco. Y aquí están de nuevo los colegas estos que hace rastro, que parece que están pidiendo un poco bocadillo, pero yo le doy torta, Toma torta, hijo de puta. Y ahora viene el jefe de nivel, que son las tres sombras estas chusqueras. Muertas de hambre, Están delgadas, Y además se me llega a tirarme fuego a tope, pero fuego, Madre mía. Qué cosa más chunga, Y al final me matan y todo, hijo de puta. Entonces, tío, tirándome dos fuegos al tope, tengo... Acabo molido, vamos, pero molido que acabo, reventado. Pero bueno, ahora volvemos a ver el combate y aquí estamos. Y ahora se hizo una P bien, Se van a P bien de olindo, los cabrones estos,
Unos tornozos feos ni nada con las serpentinas esas, ¿eh? Y encima te metían serpiente y todo, ¿eh? Agárrate tú, ¿eh? Ya está ya muerta, ¿eh? Dale saludos a tu madre de mi parte, cabrón. Bueno, pues ahora a continuación viene otro jefe, jefe Ron, creo que se llamaba, que una araña gigante muy fea, viene muy pegado a esto, ¿vale? Alguna vez viene un jefe muy consecutivo. Aquí hay que tener uno. Cuidado con un bicho muy jodiente, que te pone en estado furia, carretera, y revienta el personaje, ¿eh? Y mira, se me engancha en el pipirote, ¿eh? Se aparea, ¿eh? Se está apareando, me está metiendo su polla en la boca, ¿eh? Y ya está, y me pone, mira cómo se carga la vida, ¿eh? Se carga la vida hasta que pegue el reventón y muero, ¿eh? Revienta el niño por dentro, ¿eh? Como un alien y me mata, ¿eh? Tiene hasta me quitó mi eco y tuve que matarlo con otro trabajo y todo. Bueno, trabajo, pero mira. Voy a pegarle a saco, te pone a pegarle a saco, mira, eso no más que no me da. Voy a pegarle a saco con el R1 y ya está. A saco Paco, ¿eh? Y después tengo una porquería y todo, ¿sabes? Y este bicho, por Dios. Y este bicho tiene que tirarme de come y roba la luminosidad, ¿eh? Decía todo, saca el tentáculo. Ese es cabrón, ¿eh? Mira cómo se carga. Mira, mira, mira. Ya está, ahora que te crees que eres especial, ¿no? Y tienes poderes místicos, ¿no? Ya está. Y lo que hace es atraparme para seguir robándome luminosidad, ¿eh? Pero hijo de puta. Metiéndome la lengua hasta la campanilla, el cabrón. Ya está. Yo digo, corre, Yuruga, corre, que este no te pille más, ¿eh? Que no te pille este más, que este es chunguísimo y todo, ¿eh? Ya está. Y me pilló otra vez. Me pilló otra vez el cabronazo, ¿eh? Válgame Dios. Qué valor y qué fuerza, voluntad hay que tener, ¿eh? Ay, voy escapando, escapando como podía, ¿eh? De esta tortura. En nota. Que no me da el cabrón, ¿no? Por tentáculos para arriba, en pleno esto, tío. Está, dice que lo he pillado y digo, esta es mi oportunidad de oro, ¿eh? Pero que va, no era de ninguna forma, ¿eh? Qué tío más cansino, cabrón este, ¿eh? Me hace un efecto, mira, que tira sin parar, ¿eh? Deseando de pillarme para arrebatármelo, mira, mira, mira. Mira, 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 mira. Que hay que tener fuerza de voluntad, ¿no? Bueno, pues nada, seguimos adelante. Aquí hay un bicho horrible que parece una vagina gigante, ¿eh? Mutada. Como el pitrajo ese ahí. Qué asco de bicho, eh. Mira, mira, pero yo no sé si me quería meter insucio en la pared, ¿eh? Pero que quería salir, ¿eh? Ay, venga a pegarle torta, eh. Venga a pegarle torta, eh. Y me está escupiendo unos fluidos de ácido que no sé ni lo que es y todo, ¿eh? Parece como el mar y todo, por lo menos hace el ruido de romper las olas. El ruido. Parece que está rompiendo olas y todo, ¿eh? Hijo de puta, qué feo eres, mamona. Otro con poco sigue encima. Y esto, mire, yo tengo un cazador ahí que viene. Mira cómo me mira, ¿eh? Ya me ha visto. No hemos cruzado mirada ya, ¿eh? Yo le pego y le quito un poco de vida encima a todo, ¿eh? Ya está, me he hecho serpiente, casi me mata de una vez, ¿eh? Este matar ya está. A poquito a poco, que la matemos y ya está. Qué tortura de tía, eh. Es igual cada clínica cuando mate sin querer. Las mismas habilidades tiene, vaya. Me echa la serpentina esa, porque tiene que ser del credo de esta gente. Está con paciencia y saliva, el truquillo de siempre. De tener aquí por medio como por las tumbas del segundo jefe. Pues sirvió para vencerla. Y ya pues nos vamos casi para el jefe ya. Aquí un libro que dice cuando la luna... Es que no lo veo bien con la letra de Sony Vega. Total, cuando la luna roja llega, no sé cuánto, se la será un niño, ¿eh?
un niño prodigio y todo malo. Y yo no te decís, puta, ese es de la loba, el cura ese. De la loba, el cabrón, está hecho polvo. Solo, tomando un bronceado bajo la luna llena, Qué hijo de puta, Qué hijo de puta, no está a gusto el tío. Y nada, aquí estamos con la araña esta chunga, que está ahí divirtiéndose muy bien, llena de lucecitas y todo, parece que la giralda y todo, Iluminada para la noche, pues toma cabrón, que te vas a enterar. Por supuesto me mató, pero me mató porque sus mini arañas quitan muchísima vida y cuesta mucho trabajo matarlas. Se me tiraron encima de cabeza y me reventaron, porque en sí es muy fácil quitarle vida al enemigo, como veis, los palabras quitan un todo. Me han empotrado el tirón muerto, Y se me tiran de cabeza y me mata, a lo que a mí me hace. Sí, a mi hija de puta. Pero bueno, en el siguiente intento ya me la ventilé con paciencia y saliva. Paciencia, la maté y cuidado de no tocar las arañas, escena con ella, Se teletransporte, se va, pero vuelve y cae. Y la arañita al fin se fue a la mierdecita, Yo aquí estaba, mira, allí está, Dice, ¿dónde tenemos que ir? Es una novia que por lo visto tiene un niño y se lo han quitado. Es un enemigo secreto, el último. Se saca a la zona de los calibales. Y ahí la matamos, que está hasta preñada y todo, incluso. El niño llorando, ¿sabes? Algo. No sé, aquí los preñamientos, el niño tiene algo. Algo muy siniestro, ¿vale? Aquí. Es de la mazmorra del Cali. ¿Sabes dónde aparece esta tía? Que he hecho la mazmorra del Cali, la dejaré para el final. Ya me empara de bien cómo va. Y nada, mi personaje se cae, se desmaya. Y preparado, preparado para la siguiente zona que nos espera del capítulo a serie. Porque esta zona es el putísimo. Putísimo infierno. Tenemos un bicho allí arriba ya, un Kerkutusa de esos raros. Que con las piedras mineral esa, pues no lo. No nos ataca al momento. Siempre está un poquito más. Nos deja pasar, ¿lo ves? O justo para dejarnos pasar. Ahí está el tío que nos quería atrapar. Agárrate, aquí están los tíos de las campanillas. Como lo del Demon Soul. Que te revive. Mira, mira la campanilla y te reviven tío sin parar. Y te pone tu agresivo, Nos vamos a fijar ahora que esto es una ciudad y está toda llena de bichos gigantescos, Madre que me dio, prepárate, Y ya la de gente que hay tiempo ametralladora, hay gigantes también endemoniados. Y lo peor de todo, que después nos van a tirar rayos a saco y todo,
Esto ya os dejo este adelanto para que veáis la muerte que me espera aquí en el siguiente capítulo, ¿eh? Porque esto es chunguísimo, chunguísimo, ¿eh? Ahora me pondré a jugarlo mientras rendiza este vídeo. Hasta la próxima, chavales, y deseadme suerte. Suscríbete, dale a like, compártelo. Si también comentas con pasión te contestaré. A la de una, a la de dos y a la de tres.